¿Listo? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos haciendo la última presentación del libro Estéticas en Colombia Siglo XXI. Para todos aquellos que apenas hoy se unen a estas presentaciones, quiero recordarle que este libro, Estéticas en Colombia Siglo XXI, hace parte de una colección titulado Colección del Pensamiento Estético del Siglo XX y XXI, publicado por el trabajo, cual hemos publicado ya 5 tomos. Los libros, pues, miren ustedes, se encuentran todos en las librerías del país, pero también pueden adquirir de la misma editorial, incluso a partir incluso de internet. Este hace un esfuerzo bastante amplio, bastante arduo que Ediciones desde abajo realiza y ha aprendido a circular, a publicar estos libros, en tanto que son libros que sus problemas que tocan son los de estética, del arte, de la cultura colombiana, en general mundial, y sobre todo en este país donde son muy escasas las publicaciones sobre estos temas de estética, arte y cultura. También permítame recordarles a todos los que están presentes que este quinto tomo hemos publicado fundamentalmente varios intelectuales, escritores, artistas, y voy a nombrarlos porque como es el último día que presentamos la presentación del libro, queremos recordarle y agradecerle a todos los que han hecho posible esta publicación. En él tenemos publicado, por ejemplo, el filósofo Rubén Jaramillo Vélez. También tenemos publicado al historiador y poeta Gustavo Adolfo Quesada Vanegas, quien lamentablemente falleció el pasado 10 de enero y quien nos dejó un inmenso legado intelectual. Tenemos publicado también a los poetas y escritores Juan Manuel Roca, a Pablo Montoya, a Jorge Eliécer Ordóñez Muñoz, Santiago Mutis, Julio César Goyes Narváez, al artista plástico Fernando Maldonado, dramaturgo y titiritero Iván Darío Álvarez, al dramaturgo y actor del Teatro La Candelaria de Bogotá, César Vadillo Pérez, y por supuesto a nuestros invitados de hoy, al filósofo Damián Pachón Soto y al escritor Fernando Cruz Coble, a quien le damos una gran bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Damián y Fernando, en esta presentación. Insisto que de una u otra forma, estos textos los están circulando en todas las librerías del país y pueden adquirirlo, hacen parte prácticamente de toda esta colección. La colección tiene 5 tomos, voy a recordarles. Hay una que, el primer tomo, nosotros abordamos fundamentalmente vanguardias artísticas del siglo XX. En el segundo trabajamos las estéticas del siglo XX. En el tercer tomo lo dedicamos a las poéticas del siglo XX. En el cuarto tomo nos dedicamos a pensar un poco en las estéticas del siglo XX en Colombia. Y en este quinto, como ya hemos comentado, pues trata sobre la estética en Colombia por este siglo XXI. Bienvenidos entonces a todos y a todas y vamos a dar al comienzo a este conversatorio. Vamos a comenzar con el filósofo Damián Pachón Soto. Voy a dar unos cuantos datos de nuestro amigo Damián Pachón. Él es profesor asociado de la Universidad Industrial de Santander, como también ha sido profesor visitante asociado de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe, Japón. Es doctor en filosofía, es autor de varios libros, entre ellos tenemos Estudios sobre el pensamiento colombiano, volúmenes 1 y 2, publicado en el 2011 y 2019. Estudios sobre el pensamiento filosófico latinoamericano del 2015. Crítica, psicoanálisis y emancipación del pensamiento político de Ever Marcuse, una edición que se publicó en el 2016. El imperio humano sobre el universo, la filosofía natural de Francis Bacon, del 2019. Y colabora habitualmente con el periódico El Espectador y Le Monde Diplomatique en Colombia. Damián, en el libro
de Estética en Colombia siglo XXI, publicó un ensayo titulado Tipologías de la Cultura Política y Violencia en Colombia. Allí Damián explora los conceptos de cultura política y de conciencia social en relación con lo que él llama la aristocracia colombiana. Dicha aristocracia, concepción señorial y súbdita, según Damián, pero también confesional, parroquial y hacendaria, ante un escaso espíritu moderno, asumido solo a cuentagotas, que ha dado como resultado una hibridación demasiado traumática, manifiesta en nuestra no grata tradición de violencia mental, sensible e histórica en Colombia. Estos son apartes del texto que Damián nos facilitó para la presentación. Gracias, Damián, por estar con nosotros hoy en este conversatorio. Pues la idea es ampliar un poco estos conceptos que abordas en tu texto, sobre todo el de concepto de cultura política, como tú bien lo llamas, como forma de conciencia social, que lo llamas en el texto. Todo esto en relación con esta Colombia violenta, sectaria, que tú llamas ahí y que actualmente vivimos. Bienvenido, Damián, y pues escuchamos tu palabra. Bueno, un saludo para Carlos, gracias por la invitación, no solamente a este espacio, sino a escribir en el libro. Un saludo para Fernando, para el equipo técnico. Realmente este texto y esta contribución quise hacerlo parte de las reflexiones en torno a la cultura política. Digamos, estos fenómenos que vemos cada vez que hay elecciones los llevan a uno a preguntarse sobre, claro, qué tipo de orientación tiene el ciudadano frente al sistema político, el conocimiento de las instituciones, la valoración que tiene sobre la política y la actividad política misma. Entonces, digamos que ese es el origen de este texto. Y yo empiezo mostrando un concepto de cultura, mostrando dos acepciones que normalmente se le dan a la cultura, pero que me sirven mucho para pensar la cultura de una manera dialéctica, y es entender la cultura con ese término alemán que es Kultur, como espíritu objetivo, digamos, en un sentido que estableció Hegel, y entendiendo la cultura como todas las producciones humanas, ciencia, arte, filosofía, demás instituciones. Y por otro lado, digamos, como espíritu objetivado, ¿no?, de producto de la acción humana. Y por otro lado, el concepto de Bildung, que tiene más que ver con formación, ¿sí?, como paideia, en ese sentido que le dio Jäger hace tanto tiempo. Entonces, de esta manera uno puede pensar que la cultura, claro, tiene que ver con la tradición, con un haber, con un conjunto de sedimentos, ¿no?, de prácticas específicas del ciudadano, prácticas heredadas por la tradición, pero a la vez la cultura tiene que ver también con un tipo de orientación subjetiva de valoración, que responde también a expectativas que el ciudadano tiene frente al sistema, frente al sistema político. Entonces, y la política, por su parte, si la política la entendemos en ese sentido básico del arte de vivir en comunidad, ese arte de vivir en comunidad también implica una gestión de esa manera de vivir en comunidad, de tal manera que afecta la vida cotidiana. Digamos que la política es biopolítica, ¿no? La política es biopolítica. Entonces, la cultura política tiene que ver con la orientación del ciudadano dentro de ese campo político y dentro de ese sistema político. En el texto, entonces, yo muestro algo que me parece muy importante. El tipo de orientación, entonces, ese tipo de orientaciones que los ciudadanos pueden tener frente a ese campo político, con base en una clasificación que podríamos llamar cognoscitiva, afectiva y evaluativa, ¿no? La cultura política entendida como conocimiento tiene que ver con el grado de apropiación que el ciudadano tiene, por ejemplo, de la filosofía del Estado, de la filosofía política que orienta una constitución, del tipo de derechos, del conocimiento que tiene de las instituciones, de la función de las instituciones, de sus deberes también como ciudadano, ¿no? Entonces, ese tipo de cultura política entendida de manera cognoscitiva sirve para evaluar mucho la posición del sujeto al interior del campo político. Y si nosotros llevamos esto a la realidad colombiana, claro, hay una gran déficit de formación del ciudadano en cuanto al conocimiento mismo, ¿no?, de la estructura del Estado y del quehacer
político mismo. Entonces, esto influye mucho en la manera como el electorado, por ejemplo, se comporta al interior de ese sistema político. La orientación afectiva, por ejemplo, es otro tipo de orientación que tiene el ciudadano al interior de ese campo político. Se explica muy bien en Colombia cuando uno entiende, por ejemplo, el apego al bipartidismo, porque aquí lo que juega es las emociones, ¿no? El tipo de emociones con que la gente se vincula, por ejemplo, a un partido político. Y en el caso nuestro histórico colombiano, pues sabemos que la adscripción hereditaria que tenía, ¿no?, el ciudadano con un partido, con el liberal y el conservador, era más bien irracional o emotivo, ¿no? Eso que tú has llamado como más bien una democracia, ¿no?, basado en las emociones, algo que está en la palestra hoy, ¿no?, de la política mundial, que básicamente se ha convertido en una psicopolítica, ¿no?, como dice Byung-Chul Han. Bueno, ese es un tipo de orientación también del ciudadano al interior del campo político bastante, bastante problemático. Y hay un tercer tipo de orientación que sería, digamos, la orientación subjetiva ideal, que es la orientación evaluativa. Una orientación que le permitiría al ciudadano unos grados de reflexión, de crítica, de ponderación, ¿sí?, de las prácticas políticas y de ese medio que tiene. Entonces, esos tres tipos nos sirven para mirar qué tipo de orientación política, por ejemplo, mantienen los ciudadanos en Colombia. O sea, lamentablemente hay que decirlo, la orientación cognoscitiva es muy poca, ¿sí?, y nos movemos en toda esta diversidad de opiniones y de dogmatismos, de fanatismos, más bien por un tipo de orientación afectiva, ¿sí?, y también poco evaluativa, diría yo. Entonces, yo paso en el texto a evaluar también las tipologías políticas y esas tipologías políticas de la cultura política específicamente tiene que ver con ciertas relaciones también al interior del campo político, ¿no? Estoy pensando que aquí es importante hablar de, por ejemplo, la cultura política súbdito parroquial, ¿no?, y la cultura política, digamos, crítica. Entonces, al hacer una evaluación de lo que sucede en Colombia, uno mira esa constitución social aristocrática que está basada en lo que yo he llamado el modelo aristotélico-tomista, en el sentido de que esta metáfora de que Dios gobierna el mundo, Dios está en el centro del universo, ¿no?, el alma gobierna el cuerpo, pues eso trasladado a la vida colonial nuestra significaba también que el encomendero gobierna su hacienda o el hacendado gobierna su hacienda y en última, ¿no?, el presidente gobierna su finca, pero eso no es más que una metáfora del cuerpo social, ¿sí?, y ahí se permitió entonces en nuestra vida colonial pues crear toda una estructura señorial jerárquica, ¿no? Es la constitución social aristocrática nuestra que se da en la vida colonial y en las prácticas, que generó un modelo de asociación. Yo creo que ahí nos sirve mucho lo que las investigaciones que ha hecho Fernando Guillén Martínez, que me parece que es un autor fundamental, este sociólogo es un autor fundamental para entender las prácticas políticas, porque lo que se generó al interior de la encomienda y de la hacienda como prácticas miméticas de subordinación, ¿sí?, donde la política es vista, digamos, como un botín, como una posibilidad de ascenso y de movilidad social, pero donde hay toda una relación de dependencia y subordinación del electorado, del ciudadano frente al político, frente al gamonal, digamos, frente a estos caciques políticos, pues generaron todo un conjunto de prácticas al interior de la hacienda que se exportaron a los partidos políticos, ¿no? El partido político funciona como una hacienda ampliada, y entonces esto crea un tipo de subjetividad en el electorado, en el ciudadano, de dependencia, a la vez que ese ciudadano también es subordinado y es minorizado, es la minoría de edad con la que se consigue también al ciudadano colombiano. Por eso es que el político se siente con todo el derecho de engañar y de concebir entonces la democracia, su papel como una gran estafa, como una engañifa, como un simulacro de democracia, una democracia, diríamos, de escrituras, ¿no? Una democracia formal. Y entonces, si miramos ese proceso de señorialización, lo que eso produce en la vida cotidiana es un sentimiento profundo de exclusión, ¿sí? De exclusión. Entonces, una sociedad atravesada por la exclusión y por la frustración social, porque el sistema político es incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la comunidad,
porque la política no reproduce la vida cualitativamente, entonces es una sociedad atravesada por la frustración y por la violencia. Estas prácticas tienen una profunda relación con la violencia en Colombia, porque son las prácticas excluyentes de lo otro, de las posibilidades de conformar una democracia integral realmente. Entonces, yo después puedo hablar un poco de algunas ideas que tengo al respecto de la importancia de la cultura política y de fortalecer la cultura política. Mientras no haya una cultura política en Colombia, esto no va a cambiar, básicamente. Esto no va a cambiar si no hay una cultura política en Colombia y si las universidades, los intelectuales, sin la educación popular, entonces por ahí apuntan algunas de las ideas de trabajo y de perspectivas. Gracias, Carlos. Dejaría ahí la intervención. Sí, Damián, entre otras cosas, llama mucho la atención tu texto porque dialoga de forma bastante interesante con tres o cuatro textos que hay en el libro, sobre todo con el que publicaba de Rubén Jaramillo Vélez, el cual prácticamente también agenda de pronto esta reflexión sobre la postergación, la experiencia de la modernidad en Colombia. Tiene que ver mucho con estas prácticas políticas que tú llamas aristocracia colombiana, ¿no? De hacendarias, etcétera. Yo dialoga mucho con el texto, por supuesto, de nuestro amigo Gustavo Alto Quesada, que hace un rastreo muy interesante sobre la historia colombiana y el conflicto frente a todo lo que él llama, entre otras cosas, también historia señorial y hacendaria también. Y por supuesto, tiene unos vasos comunicantes con todo este trabajo que nuestro invitado de hoy, Fernando Cruz, proyecta. Y más, por un ratito, de pronto podemos ampliar un poco más estos conceptos que tú tienes. Y vamos a darle entonces la palabra a nuestro diputado maestro Fernando Cruz Confi. Bienvenido, maestro Fernando. Antes voy a dar algunos datos de él. Él nació en Buga, allá en el Cauca, en 1943. Es doctor en Derecho y Ciencias Políticas. En 1996 la Universidad del Valle concedió el doctorado honoris causa en literatura a la institución de maestros en juventudes. Ha sido profesor de la Universidad del Valle durante muchos años. Ha publicado varias novelas, entre las que se destacan Falleva, una novela que ganó el premio Villa de Bilbao en 1979, La obra del sueño, es otra novela, La ceniza del libertador, considerada como la mejor novela sobre los últimos días de Bolívar, La ceremonia de la soledad, El embarcadero de los incurables, La caravana del Gardel, La novela de destierro y La vida secreta de los perros infieles. Igualmente, Fernando es autor de varios libros de ensayos, entre los cuales se encuentra La sombrilla planetaria, La tierra que atardece, La derrota de la luz, La condición humana y tierra de nadie. Y el maestro Fernando nos colaboró con el ensayo titulado el intelectual en la nueva Babel colombiana. En dicho texto, él asegura que el intelectual y el escritor colombiano viven en una Babel global, desde la cual deben pensar el olvido de un ser sumergido en lo sublime, el poder, la tiranía, los dogmas, la sangre, la crueldad, la violencia, el crimen. En dicha Babel, el intelectual está plantado, en palabras, desde hace décadas, sobre la sangre ya seca de las víctimas de arriba abajo. Su fuerza de creación no se detendrá ni será aniquilada por la violencia a la cual ha sido sometido. Por tanto, es falso suponer el clima ideal para el intelectual y el artista es el de la paz perpetua y el orden sin fisuras. Son palabras de Fernando en su texto. Muchas gracias, maestro Fernando, por aceptar nuestra invitación. En el inicio, pues, nos gustaría que usted nos aclarara por qué la Babel contemporánea, cómo la relaciona con las problemáticas del intelectual actual
en Colombia, el escritor, sobre todo en nuestros días en Colombia. Bienvenido, tiene la palabra, maestro. Bueno, muchas gracias. Un saludo para quienes están aquí acompañándonos en esta presentación. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación al libro y la invitación hoy a esta presentación. Un saludo para Damián, mi compañero de mesa, dijéramos, esta tarde, y a Sebastián y al equipo técnico que nos acompaña. Bueno, ciertamente este artículo aparece publicado en el libro, que a mí me parece que es un gran emprendimiento. Todo este trabajo que has hecho, Carlos, alrededor de estas publicaciones en donde apareces como editor y compilador, y juzgo que esta es un esfuerzo de inmenso valor. Además, las publicaciones son estéticamente muy bien logradas y el formato del libro es muy bonito. Este texto aparece publicado con dos fechas. Ciertamente, el origen del texto es de aquellos tiempos en que Colombia se hundía en la guerra del narcotráfico y la violencia callejera y la violencia real, pero también muy asumida por los más media, ¿no?, que creaban terror. Y posteriormente, cuando Carlos me invitó a participar de este libro, pues lo traje como valor presente. Entonces el texto fue vuelto a mirar y ciertamente lo encontré muy vigente, porque aquellos procesos de violencia y sus características de aquellos tiempos, de la década del 90, no han cesado. Incluso desde cierto punto de vista se han incrementado. Motivos de la violencia en Colombia han hecho metástasis y algunos de aquel tiempo desaparecieron o se redujeron significativamente, pero aparecieron otros factores detonadores de la violencia. Colombia, por aquel tiempo, existía, cada rato se utilizaba la expresión según la cual nosotros en Colombia teníamos una cultura de la violencia. Y entonces este texto, en cierto modo, fue pensado para controvertir esa expresión. Y pues lo que yo hago ahí es de plantear que la violencia, como dice Byung-Chul Han, citado por Damián ahora, que es un autor en ese libro que tiene sobre la violencia, él expresa este asunto de esa manera. Dice: hay cosas que jamás desaparecen del mundo humano, jamás. Entre ellos, la violencia. Y por eso, pues, por ahí empieza la escritura de ese libro. Y yo participo de ese punto de vista. Yo pienso con el psicoanálisis que nosotros los seres humanos tenemos una pulsión de violencia y destructividad en el lenguaje de Freud. Y me parece que es así. Solo que esta función está, pues, por supuesto, inhibida, controlada y minimizada, a veces desviada, sublimada hacia otros, dijéramos, formas de expresión. Pero es evidente que esta función se satisface simbólicamente, dijéramos así, en el cine de violencia, que es tan comercial, la televisión, los videojuegos, en fin. Es decir, por todas partes uno ve esto. Y en Colombia, pues de una manera exacerbada, porque yo pienso que aquí lo que estamos presenciando es una especie de escalada de la venganza, cobros de las cuentas pendientes por cuenta propia, porque el Estado es un Estado fallido. El Estado colombiano es un Estado que no ha sido capaz de enfrentar eficazmente estos procesos de violencia, y muchas veces ha sido protagonista de ellos, como lo fue en los años 50, las violencias de aquel tiempo, que son
unas de las más, porque esto tuvo periodos, el país tuvo periodos, como los sociólogos lo saben mucho más que yo, de relativa paz, pero las cosas también fueron muy duras por los tiempos de las guerras civiles de finales de siglo y comienzos de este. Entonces el punto de vista es que esa violencia está allí, y como alguien dijo en alguna oportunidad que después de Auschwitz era imposible escribir poesía, esto no es cierto. El hecho cierto es que la poesía que se escribió después de los campos de exterminio nazi, y después, entre otras cosas, de cómo se reprodujeron los campos de exterminio en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, el exterminio a cargo de los serbios, las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, los bombardeos en Vietnam con fósforo, con bombas de fósforo. Bueno, es decir, el siglo XX es una hecatombe. Pero también, claro, es el gran siglo de la cultura también, ¿no? Es un gran siglo de cultura literaria, teatral, pictórica, etc. No existe, por lo tanto, una relación de causalidad, ni siquiera de determinación, en el sentido de que la violencia inhibe la creación literaria o la calla, porque incluso en los países de mayores censuras, el arte buscó sus maneras de expresarse y burló las censuras. Claro, por supuesto, también con muchos mártires de la escritura y del arte y del teatro. El texto, por lo tanto, está escrito para controvertir esa idea, que a mí me parece un poco ingenua, de que el artista sea teatro, es decir, el dramaturgo, sea pintor, sea grandes obras de Obregón tienen que ver con la violencia, o la escritura literaria, que este tipo de expresiones artísticas necesitan condiciones de paz. Eso no es cierto, no hay relación entre lo uno y lo otro, y a veces incluso el mejor arte se produce en las peores condiciones de adversidad. Martin Rober, en sus estudios sobre la obra de Kafka, demuestra cómo la obra de Kafka es el resultado de su vergüenza judía, digamos así, y de su ninguneo como judío. En fin, esa es la primera razón de la existencia del texto, y luego desarrollo pues algunos elementos alrededor de la idea que aparece en el título, de que Colombia es una especie de Babel, y ciertamente hay una confusión de lenguas, hay una atomización del país, que, bueno, este es un país de diversidades culturales muy fuertes, y enfatizo mucho en un hecho, es que, en mi opinión, la rebeldía humana no proviene de la pobreza, exclusivamente. La rebeldía humana proviene en el mundo moderno de la manera como sectores populares se apropiaron del discurso de la modernidad en términos de su axiología: libertad, igualdad, dignidad, respeto. Y esto caló. Es decir, estas rebeldías latinoamericanas son mucho más bolivarianas y mucho más, ¿no es cierto?, que marxistas. En el sentido de que cuando los sectores marginales de la población hacen suyos los valores de la igualdad social, el asunto se complica para la élite, dijéramoslo así, porque las reclamaciones de igualdad social, de inclusión, son permanentes, son constantes, y yo creo que en muy buena parte toda la lógica del narcotráfico tuvo que ver con el ascenso social, porque el narcotráfico se convirtió en un camino de ascenso social y de reconocimiento. En fin, entonces, digamos, y el último punto, pero no están en el ensayo,
que quería tocar es lo que está ocurriendo con la literatura, y lo digo desde mi experiencia, es que la idea del marketing literario acabó con la estética literaria. Como el texto es un texto sobre las estéticas del siglo XXI, es un asunto a mi juicio, muy preocupante, que la mayoría de los escritores que quieren ser publicados por las grandes editoriales, con muy ilustres excepciones, por supuesto, son escritores que digamos que no tienen propósito estético, sino que se trata de obras fáciles, de obras incluso muy pensadas para adaptaciones televisivas, para adaptaciones cinematográficas, en menos cantidad, por supuesto. Y esto es porque el marketing literario no consiste, como lo he venido sosteniendo mucho tiempo, en que las obras literarias se vendan. Las obras son publicadas para ser vendidas, por supuesto, este no es el problema. El marketing está concebido, incluso en la literatura de gestión y de administración, como que se produce para el gusto del cliente. Cuando la literatura se escribe al gusto del cliente, ocurre la miseria estética, porque la demanda del cliente, por supuesto, es una demanda que va en la dirección de lo fácil, de alguna manera. Y entonces las obras complejas desde el punto de vista de su construcción, me refiero a las obras literarias, y desde el punto de vista de su lenguaje con el que está escrito, yo no me imagino de una editorial hoy publicando a Samuel Beckett. Yo no me imagino a una editorial publicando, de pronto se reeditan por ahí, pero Beckett, no, Beckett no, Beckett es un autor muy difícil, pero es uno de los más grandes escritores con que cuenta, pues, el mundo literario, o Musil, ¿no es cierto? Esos escritores no son para el marketing, por decirlo de algún modo, y eso... Finalmente, y para ir cerrando y no ocupar mucho tiempo, sí es preocupante como una reflexión para la estética del siglo XXI, que está asignada la literatura y el arte en general por el facilismo y por una especie de ostentación de la ignorancia. Porque los escritores se burlan, muchos de hoy, de la cultura letrada y de la cultura ilustrada, digámoslo así. Y ahí los escritores tenemos que tomar una opción, la opción de plegarse a esas lógicas del marketing literario o, por el contrario, perseverar en escrituras estéticamente comprometidas en cuanto a la forma, porque, también en cuanto a todos los componentes de la escritura, en este caso, pues, de la escritura narrativa, pero también de la escritura poética, por supuesto. Y es lamentable cómo en Colombia hay un bajón. Yo creo que los escritores de la generación siguiente, a la que yo pertenezco, donde estábamos Germán Espinosa, Moreno Durán, está Darío Ruiz, está, se me escapan, pero es que no quiero omitir nombres importantes de muy buenos escritores nacionales. La generación siguiente yo no rescataría sino muy poquitos, entre ellos, por supuesto, Tomás González y Pablo Montoya, de manera especial. Pero cuando uno va a ver esas obras, obviamente son estéticamente preciosas. Eso es todo, Carlos. Gracias. Sí, maestro, pues, en muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de escucharlo a usted hablando un poco de la crisis que en Colombia, a nivel mundial, a nivel global, está la intelectualidad y el artista, ¿no? Y en general el escritor. Sobre todo, como que se ha pegado a esa conciencia, a ese concepto de muera la inteligencia, ¿no? Viva la muerte. La
fundamentalmente como una derrota del pensamiento, que han llamado. Sí. Y me parece que en su texto de la Babel, de los intelectuales de la Babel colombiana, trata un poco estos temas, sobre todo fundamentalmente la pérdida de las audiencias, que justamente ha ido desapareciendo para el escritor, ¿no? El tema de las audiencias y el lector, y los lectores antes ha ido desapareciendo, y no tanto el escritor como tal, sino las audiencias. Y por supuesto, apegados a lo que usted decía, actualmente el escritor apegado al marketing, a todo este proceso de hacer literatura por encargo, ¿no? Sí. Por encargo. Según el punto del cliente, exactamente como usted lo mencionaba. Sí, exactamente. Tendríamos unos minutos más adelante para ver un poco estos conceptos. Vuelvo donde Damián. Y me gustaría que Damián nos ampliara también un poco, cinco minutos de pronto, un poco más, el concepto que tú manejas ahí, que tocaste, entre otras cosas, el de las pasiones políticas, ¿no? Como este país, lo que yo he llamado democracia, ha generado precisamente una cierta cultura de emociones políticas que lleva hasta cierto punto a toda esta pérdida de la democracia real, participativa. Fundamentalmente está unido a lo que es la violencia fascista, ¿no? Que prácticamente viene también de una de las condiciones de unas clases aristocráticas secundarias. ¿Por qué no nos amplías un poco, Damián, sobre estos conceptos que me parecen muy interesantes tus textos? Mira, hoy en la filosofía política en general hay una gran reflexión sobre las emociones y sobre los afectos políticos. De hecho, se ha retomado mucho la obra de Spinoza, la obra de Nietzsche, y se tratan de encontrar ahí elementos para pensar en la realidad actual de la política, o esta pospolítica, o esta muerte de la política, ¿no? Ese vaciamiento de la política. Entonces, esto que se ha llamado como psicopolítica realmente es toda una industria de la producción de afectos que sustentan, por ejemplo, los fanatismos, sustentan, por ejemplo, el fascismo. Y entonces ahí surgen un poco de reflexiones muy interesantes, porque se trata de pensar entonces los afectos de manera relacional. Hay que pensar también que los afectos movilizan, ¿sí?, que el hombre es movilizado por esos afectos. Y, por ejemplo, como se ha venido planteando también, es posible canalizar y hacer un uso, digamos, positivo de la indignación, ¿sí?, del resentimiento. Esto hay que ponerlo también a actuar en la medida en que eso logre crear articulaciones, logre generar articulaciones de singularidades afectivas. Y esto se puede, y esto se tiene que llevar al campo de la política, pero hay que mirar cómo, porque tenemos que partir de una cosa elemental. No es posible este viejo sueño griego de dominar las pasiones, o más bien de extirparlas, y tenemos que aceptar que las emociones, que los afectos nos constituyen, que estamos atravesados por ellos. Entonces no es posible plantear algo así como una eliminación de los afectos de la política, ¿no? Y si no es posible entonces la eliminación de los afectos de la política, lo que hay que mirar, lo que hay que profundizar es cómo las interrelaciones, cómo es estos entrecruzamientos, esta circulación de las emociones en el espacio social pueden ser utilizadas productivamente para generar cambio, para generar conciencia, en últimas también para generar esa necesidad de cultura política. Yo quería redondear el asunto de lo que mencioné sobre el gran papel que tiene que jugar la educación, y mencionar de paso que en Colombia no se ha cumplido básicamente la Constitución en ese en gran parte. Bueno, pero en el artículo 41, cuando hablan de enseñar la Constitución, una persona que no conoce la Constitución no conoce los fines, ni la teleología, ni la filosofía, por ejemplo, política que orienta al Estado colombiano. Es necesario impulsar esa educación, y ahí juega un papel importante la universidad. Yo creo que la universidad debe vincularse, claro, más al trabajo de las comunidades, y la universidad tiene que hacer una avanzada
hacia la sociedad, digamos. La universidad pensada, como Gramsci lo pensaba también, incluso como un intelectual, un macrointelectual o un intelectual colectivo. Y por supuesto, pues los intelectuales aquí, en esto, en consonancia con lo que venía planteando también el texto de Fernando, pues tiene un papel fundamental. Hay que entender que el intelectual también es un actor más, ¿no? Dentro de todos los actores que opinan, que se disputan el sentido político de la realidad o la instauración de sentido en la realidad, pero el intelectual tiene que ser un intelectual comprometido, tiene que ser, como decía Nietzsche, ¿no?, la conciencia malvada de su tiempo. El intelectual tiene que perturbar el sentido común, porque ese sentido común nuestro está estructurado por esas herencias coloniales. Tengamos presente, por ejemplo, que lo que nosotros llamamos aquí xenofobia, racismo, clasismo, homofobia, todo eso está estructurado y anclado en el sentido común. Entonces, el intelectual tiene una función muy importante ahí en desestructurar ese sentido común, en perturbar el sentido común, en perturbar la manera como comprendemos el presente. El intelectual, con su modesto papel social como actor, también de crear y generar cortocircuitos, ¿no? Cortocircuitos. Entonces, eso se requiere realmente si queremos configurar unas nuevas maneras de convivencia en el país y avanzar también hacia una cultura de la paz. Sí, muchas gracias, Damián. Orlando, ¿quieres ampliar un poco Sí, yo quiero incursionar en un terreno que mucho más de Damián, evidentemente, pero pienso que puedo decir algunas cosas. Pero por otro lado, yo, pues, digamos, soy muy lector de la literatura ensayística que tiene que ver con la configuración de la subjetividad contemporánea, que algunos autores denominan posmoderna, pero que yo prefiero denominar hipermoderna, porque la modernidad está enterita. Lo que pasa es que, claro, ha sufrido cambios, pero el núcleo duro de la modernidad está allí: el capitalismo, los modelos políticos que vienen de la modernidad, la democracia política, la división de poderes, la ciencia y la técnica, que son elementos de la modernidad, la axiología. La axiología de la modernidad está entera, solo que exacerbada: hiperlibertad, hiperigualdad, en fin. No puedo detenerme allí, pero yo, pues, creo que aquí postmodernidad no hay. Lo que hay es un exceso de modernidad, al contrario, hipermodernidad o sobremodernidad. Incluso Bauman habla de modernidad líquida y dice por qué. El punto es este: es que en ese sujeto hipermoderno o contemporáneo, en esta subjetividad contemporánea que yo defino como el conjunto de representaciones mentales que nosotros nos hacemos de nosotros mismos, de los demás y del mundo en su conjunto, representaciones a partir de las cuales entramos en relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. En esa subjetividad definida de este modo, yo pienso que de una manera como operativa y funcional, esta subjetividad no ha surgido porque sí. Esta subjetividad ha sido hecha a propósito, porque existen una máquina de producción de subjetividad ligada a los medios, a los más media, y al control sobre los más media. Christian Salmon, en Storytelling, dice clarito esto, y me parece que tiene razón. Esta subjetividad fue privada de futuro. Es una subjetividad presentista, hedonista, narcisista, apolítica, desideologizada y desutopizada. Y en ese sentido sí hay, por supuesto, una modificación profunda entre la subjetividad propia de la modernidad, siglo XIX y parte del XX, y esta subjetividad contemporánea de poderes, la ciencia y la técnica, que son elementos de la modernidad, la axiología del presente, porque es que el futuro político se construye alrededor de utopías. Si a nosotros nos desutopizan, quedamos privados
de una política regida por principios utópicos. Utópico no quiere decir idealista, sin posibilidad de lograrse. Y en consecuencia, la juventud, digamos, de los 40 años para abajo, están viviendo el presente, el goce de la vida, porque se trata de una juventud hedonista, consumista, etc. Esas características de la subjetividad contemporánea son las que precisamente son las más precisas para la democracia, para la política de las emociones, porque es una política privada de utopía y de proyectos de futuro. Y a mí me parece que eso es lo que está ocurriendo. Es decir, es muy difícil, mejor dicho, no hay un solo partido político en Colombia que tenga programa, pues utópico, que piense el futuro y haga propuestas a la gente, dijéramos, orientadas hacia un futuro ni siquiera a mediano plazo. Y eso también me parece a mí que es lo que ha hecho posible la biopolítica, porque entonces el proyecto de la política en nuestro tiempo es un proyecto relacionado con la manipulación de la vida, el control de la vida, pero no un proyecto político de transformación. Es decir, que visualice un futuro mejor. Las promesas de la modernidad todas fueron incumplidas. Y hay escritos sobre el incumplimiento de las promesas modernas, porque eran tal vez excesivas. Ese es mi punto de vista. Mi punto de vista para mirar la política, la democracia y la, digamos, la movilización de los sentimientos. Yo estoy de acuerdo con Damián. Los sentimientos siempre han estado allí, las emociones siempre han estado allí, pero mucho de eso estaba canalizado hacia un propósito utópico. ¿Eh? La política sin utopía es una desgracia. Que la utopía moviliza afectos, eso es una cuestión bastante interesante. Sí, pero propone sí. Dónde ir. Y mira que la utopía marxista, porque el capitalismo fue una utopía, hizo parte de la utopía moderna, por supuesto, y el socialismo también. Y ambos proponían una metodología para llegar allá. La utopía socialista se derrumbó. Y yo pienso, bueno, con Chapiello y ¿no es cierto?, y Boltansky, que lo que tenemos es un capitalismo sin legitimidad y sin utopía. Es algo que está ahí. Y que de pronto la gente supone que ya es un hecho cumplido. Todas las rebeldías de nuestro tiempo son rebeldías de inclusión. No son rebeldías para derrumbar. Así sean locas el sistema. Son rebeldías por falta de inclusión. Sí, yo creo que es el vaciamiento de la política y la política como espectáculo. Porque, digamos, sí. Eso funciona ya como una industria y donde al elector, digamos, se lo estudia, se lo analiza y se le ofrece política a la carta, pero a la hora, digamos, de acceso al poder, de efectivo, nada de eso se cumple. Entonces, digamos, la política funciona como carteles electorales simplemente. Así es. Donde se hace todo por ganar el poder y ya. Y eso es la espectacularización de la política y su vaciamiento. Así falta es, de sí. Horizontes, de perspectivas. Pero precisamente esa política está dirigida, esa manera de hacer la política está dirigida a una población que la recibe así. Ahora, que el papel del intelectual, sí, Damián, yo creo que ese es el papel del intelectual, pero yo veo que cada vez el intelectual tiene menos recepción. El intelectual habla como al vacío. Pues yo creo que, no sé, tal vez el intelectual siempre ha tenido ese papel, digamos, marginal, ¿no? No, pero no es por marginalidad, sino porque tenía siempre, es decir, tuvo receptores en la época de Kant, que han definido el intelectual como aquel que hace uso público de la razón. Los intelectuales que escribían en la prensa, en fin, eran muy escuchados. Es cierto, una minoría, alfabetizada, culta, etcétera, ¿no? Pero
Es decir, yo pienso que de todas maneras hay que hacer un mapa cultural. Un mapa cultural, porque en Francia, Intel tiene programas y Bovesky que tienen programas de televisión intelectuales, claro que son a las 11 de la noche, porque, Sí. porque el horario de punta es otro, ¿no es cierto? El horario, ¿cómo se llama? El horario de pico. Pero es que... Sí, es cierto. En la televisión alemana, incluso la televisión Eso. española, Fernando Savater, Michel Houellebecq en Francia. Exactamente, exactamente, sí. Y en el campo nuestro de la filosofía tenemos ese gran debate aquí a nivel nacional, porque tenemos que ir mucho más allá de la facultad tradicional y del paperfordismo que yo llamo, ¿sí? Y plurificar las prácticas y los medios de difusión de la filosofía en canales, en blogs, en YouTube. Bueno, eso es parte de lo que yo hago, ¿no? Pero es con esa intención de tratar de mantener una presencia utilizando los medios que tenemos, con los cuales contamos. Así es, yo pienso que eso hay que lucharlo y todo eso, ¿no es cierto? Y hay que seguir escribiendo y bueno, para eso son los libros y todo. Pero yo veo vientos muy malucos en Colombia en este momento. Semana cambió, en el tiempo salió pombo, la niña Mencha la sacaron del tiempo y así. Sí. Sí, es Es una decir, censura ya abierta. Antes era bien, disimulada, ahora ya sí. es abierta, sí. Sí, es abierta. Ya es declaración de principios. Sí, exactamente. Sí. Nos quedamos con la propuesta que hace Fernando. Creo que es importantísimo hacer ese mapa, ¿no? Ese mapa cultural, ese mapa intelectual en Colombia. Esas Sí, categorías. la idea, Carlos, pero es que así muy brevemente, porque de pronto tenemos que terminar. Sí, El mapa, tenemos nomás 2 minutos. sí, el mapa cultural, dijéramos, del mundo, es decir, aquí, mientras en otros países, dijéramos, los intelectuales tienen unos nichos, ¿no es cierto? Y se dirigen a una élite culta, y esa élite culta existe y es influyente, ¿no? Es influyente porque la gente los atiende, los escucha. Pues no todo el mundo, nunca ha sido así. Pero es que aquí sí hay un deterioro, no es por hablar mal de la situación ni ser pesimista, pero aquí los más media están dedicados es a otra cosa. La otra cosa, el marketing. Cada minuto de la televisión tiene que dar dinero. Si no, salen. Bueno, pues allí están nuestros invitados con sus apuestas y propuestas. Hace parte precisamente del libro. Todo el corpus del libro trata de esos temas. Profundizan cada uno desde su perspectiva, desde su visión, las condiciones precisamente políticas, culturales, estéticas, éticas del país, ¿no? Y la invitación es que realmente construyamos público lectores, que es lo que decía Fernando, que se están perdiendo, ¿no? Se han perdido los público lectores, la audiencia para lo intelectual. Y la única forma de generar de pronto y tener las posibilidades es crear este tipo de inventivas y de apuestas que desde abajo generan, ¿no? Desde abajo es una editorial que trabaja en varios frentes, trabajan tanto en el frente de los periódicos, publica Le Monde Diplomatique. Publica el periódico desde abajo, publica, tiene una editorial muy seria sobre estos temas políticos, culturales, educativos, estéticos, y por otra parte también trabaja toda la parte de audiovisual, ¿no? Como es este caso precisamente que estamos trabajando, estamos haciendo. Pues yo agradezco al profesor Damián Pachón y al maestro Fernando Cruz Conti el haber estado con nosotros hoy. Y a todos ustedes, a los que han estado con nosotros y sobre todo por estar interesados en estas publicaciones, ¿no? Que son muy extrañas en el país, como al principio. El texto se puede adquirir en todas las librerías del país, pueden adquirir también a partir de internet poniéndose en contacto con la editorial desde abajo directamente. Por supuesto, con todo lo que ustedes puedan, incluso conmigo mismo, si tienen, puedo hacer una vía de contacto con ellos. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Damián, a todos los que participaron en estos 4 encuentros y presentaciones del libro. Le agradezco inmensamente
apueste y apuestas en el texto y en el libro. Bueno, nos vemos, entonces quedamos en contacto para próximas presentaciones de un nuevo tomo del libro que esperemos que este año lo tengamos. El próximo tomo, creo que es ir adelantando, va a trabajar fundamentalmente sobre las estéticas y las nuevas tecnologías en Colombia, en el mundo, ¿no? Estéticas y nuevas tecnologías, estéticas y virtualidades, estéticas y ciberculturas, etcétera, etcétera. Y muchas gracias a todas y a todos y quedamos en contacto. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias, Damián, por la compañía en esta virtualidad. Gracias al equipo, a Sebastián. Y felicitaciones, Carlos, por este libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Chao. Chao. ¿Listo? Sí.